Bueno, yo hace muchos años ya, creo que hice varios micros de este tipo, que hablé siempre de acupuntura, o sea, esta medicina tradicional china tan antigua que tiene tan excelentes resultados. Y bueno, ya que en San Carlos tenemos la posibilidad de estar yo que me dedico a esto, ¿no es cierto? Que tengo la especialidad hecha, vuelvo a reiterar o recalcar que tienen la oportunidad de venir a hacerse atender o consultar gratis en este centro para las patologías que cada uno crea conveniente, ¿no es cierto? Generalmente el paciente que viene para este tipo de tratamiento alternativo ya pasó por todos los otros pasos de la medicina alopática, de la especialidad. Entonces, tenemos un paciente generalmente que no puede tolerar el medicamento, que no le hace efecto la medicación o que tiene, por ejemplo, una indicación quirúrgica determinada y como alternativa nosotros le ofrecemos la posibilidad del tratamiento con acupuntura para mejorar, curar o aliviar su sintomatología. ¿En qué patologías específicas? O sea, la acupuntura se usa para todas las patologías, no nosotros precisamente porque nuestra idiosincrasia no está preparada para cualquier tipo de patología, porque eso lo hacen los chinos, que tienen su paciencia, su forma de ser totalmente distinta. Pero acá se trata, yo fundamentalmente a lo que más me dedico, lo que más me consulta son dolores, ya sea de columna, cervical, dorsal o lumbar, por ejemplo, obesidad, tabaquismo, neuralgia del trigemio, otro tipo de neuralgia, tendinitis, tenosinovitis de codo. Bueno, esas son las patologías más frecuentes que yo veo, ¿no? Pero bueno, se trata un montón de otras patologías que de acuerdo al paciente se va adecuando a la necesidad de cada uno. ¿Cómo se interviene al paciente en este caso? O sea, se hace un interrogatorio, porque para la medicina tradicional china no existe una enfermedad, sino existe un enfermo. ¿Qué quiere decir eso? Que para ellos la enfermedad es un desequilibrio energético. O sea, el yin y el yang no están equilibrados. Entonces, a través de una anamnesis, de una consulta, de un examen, se determina cuál es la patología que tiene el paciente y se elige una determinada cantidad de puntos precisamente para equilibrar su energía. El equilibrar de la energía, teóricamente, o en realidad es así, la patología o desaparece o mejora la sintomatología. ¿En qué porcentaje, por ejemplo? Bueno, hay patologías que. La neuralgia del trigémino, por ejemplo, es una de las primeras indicaciones que tiene, aparte de la medicina general nuestra alopática, pero la que mejor anda es la acupuntura, tiene un 85 a 90% de posibilidad de curación, siempre y cuando el tratamiento se haga inmediatamente enseguida del diagnóstico de la neuralgia, por ejemplo, ¿cierto? Un herpes, por ejemplo. Después, las lumbalgias, las dorsalgias, las cefaleas. Tiene un cuadro de remisión completa, por supuesto. Yo siempre aclaro y lo digo, ¿no es cierto? No es que esto sea la magia, que esto cura todo. Esto es una alternativa más que tiene un paciente cuando ya agotó un montón de cosas para encontrar una solución a su problema o mejorar su calidad de vida. Bueno, ¿cuál es la otra alternativa que podemos encontrar también aquí en este centro? Bueno, yo estoy haciendo un tratamiento que es innovador o es. Prácticamente no lo está haciendo nadie o muy pocos, que se llama quelación. La quelación es un tratamiento quelante precisamente, o sea, ¿para qué sirve? Sirve para destapar arterias. O sea, el paciente que tiene claudicación intermitente, o sea, que camina, que hace 50 metros y para porque le duele las piernas, el que tiene úlceras en las piernas, el que tiene anginas de pecho, o sea, toda la parte arterial, yo hago un tratamiento que con heptaetilindiamina tetracético, que se hace por un goteo con un suerito, y ¿qué hace? Eso limpia las arterias, o sea, este líquido que se disuelve en la sangre va captando, ya sea colesterol, ácido úrico o cualquier cosa que produce el ateroma, que digamos cierra la arteria, lo va a limpiar. Un destapa cañería, ¿verdad? Como para que nos entendamos así lisa y llanamente. Esa es la función que cumple la quelación. Y tiene excelentes resultados en pacientes digamos, están indicados, por supuesto, no para todo el mundo está indicado, pero yo he tenido excelentes resultados en, por ejemplo, gangrenas de pierna, que
Incluso tengo pacientes que estaban ya con indicación quirúrgica, le hacemos el tratamiento de operación y le solucionamos el problema de cortar la pierna. Como digo siempre y vuelvo a repetir, no quiere decir que todos los casos sean iguales. O sea, es una alternativa que vos tenés cuando no tenés otra solución para ese problema.